Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Ence. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y, por supuesto, juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard, desde fundas tanto exteriores como interiores a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Venga, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un Annie, se une al equipo. Cuando entra a campo de batalla hace 5 puntos de daño a la criatura Planeswalker. Si se dispara una habilidad disparada a una criatura legendaria que controlas, se dispara una vez más. Claro, lo de disparar habilidades de legendaria va a ser difícil aquí. Por 4 hacer 5 puntos de daño no está mal, pero no creo que sea una carta como para decir es first pick. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una carta que la quiero yo para jugarla en estándar, en un macito de legendarias. Entonces ahí casi que hasta hago el rare pick, fíjate lo que te digo. Esta carta me gusta bastante también. Esta carta está bien. ¿Esto qué es? Ah, esto es el counter o luchar. Esta no es mala tampoco. Vamos a hacer el rare pick, que no se diga. Rare pick en sobre uno, primer pick de mi experiencia en esta edición. Vale, esta carta a mí me parece bastante buena, la verdad. A mí esta carta me parece bastante buena. ¿Qué más tenemos? Esta me parece bastante buena también. ¿Esto qué era? Siempre que ataque, muestra la primera carta de tu biblioteca y ponla en tu mano. Pierdes vida igual a tal, si ha sido ensillado. Ah, bueno, esto es un motor de ventaja flipante, ¿no? Esto es una bomba, ¿no? De carta. En plan, si lo ensillas y pegas, le vas quitando vidas al rival. Sí que es verdad que un 2-2 va a ser difícil que pegue tranquilo, pero esta carta debería ser bastante buena, ¿no? O sea, en plan, pegar simplemente como motor de ventaja para robar cartas aunque perdamos vidas, o pegar como motor de ventaja y encima quitarle vidas al rival, me apetece bastante, aunque esta carta me gusta mucho, esta también. Pero vamos a ir por aquí, a ver, va. Saqueo sin compasión. El oponente objetivo descarta dos cartas. Si atacaste este turno, creas una ficha de tesoro. Esa no es mala. Si vamos a esta me parece espectacular. Esta carta me parece espectacular. Llevamos 3 picks y cada uno va por un lado, pero esta carta me parece espectacular. Intentamos ir a por esto. Es que el Gruul de fuerza 4 me parece un arquetipo que si tienes las cartas está bastante bien. Y teniendo en cuenta que desde la derecha hay dos personas que no han cogido esto, puede que tengamos papeletas y además podríamos llevar esto como un pequeño splash dentro del mazo si quisiéramos. Sobre todo si nos sale alguna legendaria. De momento tenemos todavía la opción del color negro por si acaso, si no tiramos por aquí, pero si no, pues hemos hecho dos rare picks y ya está, que tampoco pasa nada. Hacemos así, mira. Ya que me ha mandado Wizards esto, hacemos así. Y ahora que soy un forajido, con todas las de la ley, ya no hay remordimientos. Quiero decir, ahora ya es rare pick todas las veces que se pueda y atracar y ya está. Esta carta me parece muy buena. Lo que pasa es que ya estoy pivotando demasiado, tío. Ya estoy pivotando demasiado. Necesito quedarme ya en un color. Esto es copiar hechizo, cambiar objetivos, esto es limitado, ¿no? Siempre que lances el segundo hechizo, esto es muy rojo-azul. Ya tengo dos cartas que me mueven hacia el rojo verde. Meterme ahora en el blanco-negro, pero es que me parece muy buena esta carta. Esta también es muy buena. Y esta no me parece mal y nos mantendríamos en el rojo-verde.
Vamos a ir a por el truco, va. Vamos a ir a por el truco. Vamos a intentar mantenernos en el rojo-verde, a pesar de que me gustaba la infrecuente blanca-negra. A ver, ¿qué tenemos aquí ahora? Espero que no cartas blanca-negras, porque entonces me da un algo, tío. Esta carta me parece buenísima, pero claro, ya no estamos en los colores. Tenemos el truco para defender, tenemos otra vez el roba-2. El roba-2 puede ser la mejor opción aquí, yo creo. Oye, no os lo he contado aquí en el stream, no os lo he contado porque es el primer stream después de la presentación. Pero el otro día en la presentación alguien me hizo por 2, me descarto una mítica, una guisa era, por 1 reanimar a la guisa y jeje, o sea, a ver cómo le ganas a eso. O sea, Husky el bandolero se está reventando la nariz porque yo tengo la nariz grande y esto me lo he apretado de más y ahora me estoy haciendo daño en la nariz, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos venido aquí a hacer rare picks sin piedad. Mira, pum, commander, rare pick. Vamos a pillar esto, yo creo. Este es muy bueno también, en realidad, pero creo que vamos a pillar esto. Buah, es que esta es buenísima también, ¿no? Hostia, es que qué tres cartas buenas para nuestro arquetipo rojo-verde estas tres. Pillamos el removal por encima de las criaturas, pero es que el removal necesita las criaturas, entonces yo creo que es mejor pillar el bicho. Yo creo que es mejor pillar el bicho, me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia, pero bueno, confiamos en que las tres son comunes y seguramente vuelvan. O sea, vuelvan a salir, aunque no sean esas mismas, que vuelvan a salir. Aquí pillamos el 3-2 este que te da carta desde el top, o tenemos la criatura objetivo no puede bloquear. El resto a priori no nos vale para nada. Esto es un bicho de fuerza 4 que nos puede valer en el arquetipo si queremos hacer al final el pequeño splash a blanco. Esto puede ser un splash así spicy, ¿no? Llevar un par de cartitas blancas esta y esta. Porque es que este bicho no me... A ver, es que este bicho en realidad me parece bueno, pero... Venga, vamos a pillarlo, va. Es que el bicho me parece bueno, lo que pasa es que no sé si estoy en el arquetipo para jugar ese bicho. Eso es lo que me pasa. Destruye criatura objetivo, pero esto es negro. Esta para vehículos y monturas está bien. El problema es que no estamos... Bueno, a ver, no estamos en eso, pero podríamos. Este bicho me parece muy top, pero no estamos en blanco a priori. +1/+1 y la habilidad de dañar primero. Las criaturas de los oponentes pierden dañar primero. Vamos a pillar el truco este. No estoy nada convencido con cómo está pasando el draft, la verdad. Descartar y robar me gusta. Esto es un robar criatura. Este bicho me gusta. O sea, es un bicho que necesitamos y aparte el descartar y robar creo que nos viene bien. ¿Dos iguales? ¿What? 6 de daño a una criatura, 2 de daño a una ficha. Como removal puede venirnos bien. Igual no lo juego al final, pero bueno. Así sí que consigues que nadie te conozca por verde. Claro, si es que es todo parte del plan. Dos de estos ya no me gustan nada, la verdad. 5 o 6 minutos suficientes para hundirme. Pillamos otro de estos. Esto no lo quiere nadie, por lo visto, ¿o qué? Buah, mira, nos ha caído la de poner el bicho gordo. Eso está bien. Obviamente, para castigarnos por no haber ido al blanco-negro, aparece la rara blanca-negra, aparece la otra infrecuente blanca-negra, aparece el removal blanco. Obviamente, nos tiene que castigar el juego. 2-2, prisa por 2. Cuando entra a campo de batalla, cada otra criatura gana +1/+1 y la habilidad de prisa. Y luego tenemos esto, que es por 6-6-5. Te cuesta uno menos si controlas un desierto. Tiene alcance... Ah, vale, ya me acuerdo de este bicho, me lo jugaron en la press. Está bastante bien. Está bastante bien. Aunque esto es probable que dé la vuelta en este sobre, ¿no? Podemos pillar esto. Por tema de curva. Pero, a ver, estamos en fuerza 4, vamos a pillar fuerza 4, ¿no? Electrodominación, esto nos puede venir bien. Mira, teníamos el coyote y ahora el correcaminos. 5 puntos de daño por 2, a mí me parece un removal bastante top, la verdad. Esta carta también me parece bastante buena, pero esto es más fácil que de la vuelta, supongo. Esto me parece un removal bastante top. Podríamos coger esto,
pero el problema es que para que esto sea efectivo necesitamos acelerar mucho el maná y tal. Entonces yo creo que pillaría esto. Prisa, protección contra coyotes, por 3 no puede ser bloqueado excepto por criaturas con prisa. Vamos a pillar el removal. Ah, ¿esto es el Prismatic Vista? No, ¿qué es esto? Entra al campo de batalla girada. En cuanto entra, elige un color. Agrega maná del color elegido. Paga 1, gira por cada color entre los permanentes monocolores. Ah, vale, ya me acuerdo de esto. A ver, si pillamos eso es 100% rare pick, porque no la veo útil. Tenemos la Tierra Gruul. Tenemos el acelerador. Y tenemos la montura esta, que gana más 1, más 2 y devuelve criaturas a la mano. Yo creo que aquí pillamos el rampeador. Es mejor el desierto, sí, eso estaba pensando, que pillaría hasta la doble esta. Pero creo que vamos a ir a por aquí, ¿no? Bueno, había otra en el sobre anterior. ¿Pillamos la tierra doble? ¿Por fixing? Nada, vamos a pillar esto. Luego me volverá el otro y no encontraré desiertos y tal. ¡Uh! El dictado primordial sí que me parece top para jugarlo en este mazo. Esto sí que me parece top para jugarlo en este mazo. Este bicho me parece bueno también, pero es mejor en Gruul. Este es bueno para nuestro deck, pero igual hasta me vuelve. Y creo que vamos a picar esto. El otro día en la presentación alguien jugó esto. Honor al pañuelo, hay que coger las raras. Vale, vale, cojo las raras. Vale, que tenemos 5-4 contra Mar, que cuando entra al campo de batalla ganas 3 vidas. Este nos puede venir bien, supongo. También tenemos un removal. También tenemos un removal, pero necesito más bichos. Es que estoy pillando mucho removal y solo tengo 5 bichos. Necesito más bichos. Lo que necesito también es pillar algún bicho que me entre en curva, ¿eh? Porque estoy pillando muchos bichos grandes y luego no voy a tener bichos en curva y verás tú. Mira, nos aparece otro de estos, perfecto. Ese nos viene que ni pintado. A ver si da la vuelta el otro. Si tuviéramos 2 de esos, más que contento, la verdad. Incluso si sale un tercero, todavía más. Porque tener 3/3 por 2 se celebra. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de que el daño se le hace al bicho que encantas. Qué curioso. Exilia criaturas, luego vuelven. Pues aquí sí que vamos a cerrar Epic, porque no tengo nada que quiera coger, así que... Aquí más de estas no queremos. Pillar un 2-2 prisa por 2, supongo que está bien. 3/2 por 3. Cuando entra a campo de batalla, si controlas otro forajido, creas una ficha de tesoro. Porque claro, nosotros forajidos y menos de coste bajo, tenemos el bribón este, pero ya tiene que ser mucha casualidad. Así que vamos a pillar el correcaminos. Supongo. No creo que vaya a jugar... Igual no juego ni una, como para jugar 2 de esas, ¿no? Oye, creo que me voy a quitar el pañuelo, porque me está haciendo que me duela bastante la nariz. Aparte de que me está agobiando un poco a nivel asfixia. A nivel autoasfixia me está agobiando un poco, la verdad. Tengo la sensación de que estamos ante tremenda castaña de mazo. Ante tremendo castañongo de baraja. Esto no creo que ni que juguemos una, pero las dos seguro que no. De estas creo que jugaría una también, pero 2 ni de broma. Necesitamos bichos por 3 también. De puños cerrados. Necesitamos mejores cartas, ¿eh? Aparcamos el modo rare pick y ahora conforme sale aparezco... Tienes el enchant roto para Boya. Para Boya, sí, pero para el draft este... Pero para el draft este... Ha sido mi primer pick en el primer sobre, la verdad. Y no sé si lo tendría que haber hecho. Las cosas como son. Venga, vamos a pillar otro correcaminos. Confiaba en que iba a dar la vuelta el otro 3-3, pero no la ha dado. El otro centinela. Bueno, venga, tenemos un bichito por aquí. Bueno, el bicho este que nos acelera mana y nos gana vidas, cuidado, ¿eh? Porque necesitamos curva 3 y encima esto nos gana vidas, nos acelera el mana para los siguientes turnos jugar los bichos de fuerza 4. O... Igual nos viene bien, ¿eh? Manos encalladas. Pua, pinta fatal el mazo, la verdad, no os voy a mentir. Y criaturas que tenemos 8 o por ahí, 11.
Bueno, tenemos una Fastlane que sinceramente ahora mismo me da bastante igual. Tenemos el golpe brutal este, +2/+2, hasta el final del turno, lucha contra otra criatura. Esto es probablemente un pick para nosotros. Esto es antimaleficio, contadores, esto no está mal tampoco. 3, 1, 2, contra, buscas en tu biblioteca una carta de tierra básica o desierto, la pones en la mano, esta no es mala. Pero aquí creo que pillamos este removal, ¿no? Esta es como tengo las 4 copias de Kaladesh, que no me hacen falta. Si me hicieran falta para jugar, igual diría, bueno, venga, rare pick y me pongo el pañuelo otra vez, pero... Ojo Riku, ¿eh? Igual es mejor el Splash a Riku que el Splash al encantamiento. Ojito a eso. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el disparo certero que me parece bueno. Me parece muy bueno, de hecho. Tenemos esto que me parece decente tirando a bueno. Lo que pasa es que es caro. Y luego tenemos esto, que no tenemos suficientes bichos y nos podría hacer de bicho. Pero en este sobre yo creo que o esto vuelve, así que vamos a picar esto. Que me parece mejor. Y a ver si encontramos bichos, porque a este paso nos veo jodidos sin bichos. Otro de estos, mira, otro de estos, tío. Vamos a picar otro de estos, pero como no encuentre más bichos para que esto sea útil, nos veo jodidos, la verdad. Otro de estos, esto está muy, muy bien. ¿Le he dado, no? ¡Ah! ¡Uf! Por un momento pensaba que había hecho algo y no había pillado la carta, tío, que había pillado otra al azar o algo así. Como he hecho un clic, otro clic sin querer, el doble clic la pilla, pero me he rayado, tío. Me he rayado, pensaba que había pillado otra cosa. Bueno, poco a poco va cogiendo un poco más de forma, ¿no? Aquí ya nos sobra alguna carta incluso. Luego seguramente esto se vaya, es posible que esto también. Es posible que esto se vaya fuera porque al final es un splash un poco innecesario. A ver si vuelve algún desierto y podemos buscárnoslo con esto para darle un poquito más de gracia al asunto, ¿no? Y el truco este igual lo acabo quitando. Porque lo del dañar primero está guay, pero tampoco creo que vayamos a... Tampoco creo que vayamos a marcar mucha diferencia, ¿no? Con eso. Vamos... A veces me rayo con si soy yo o si realmente estoy esperando o si es que se ha petado el esto. Pero, ah, mira, aquí está Chulán, que tiene 800 sobres ahí para abrir. Pero a veces me rayo porque pienso, se habrá petado. Porque antes la última carta del segundo sobre no la he pillado yo, me ha entrado sola, que ha sido esta. Y a veces me rayo, en plan, hostia, a ver si es que no me he dado cuenta y se ha puesto a hacerse el pick solo y tal, y yo aquí esperando. Ojo la muela, porque esto gana partidas. Le mueles dos cartas al rival, y si se muelen dos cartas del mismo color, se repite. Ojo porque eso gana partidas, ¿eh? Quiero coger eso. Quiero coger eso y rezar para que a alguien le hagamos turno uno esto y le ganemos... No, ¿no me caliento? Joder, tío, es que me apetece muchísimo, la verdad. Me apetece muchísimo, siendo totalmente sincero, me apetece muchísimo. Vale, ¿qué tenemos? Hasta el final del turno, +2/+2 y arrollar. Tenemos otro bicho de estos, tenemos el +2/+0, tenemos el 3/3. Cuando se trama hace 2 puntos de daño. Este no está mal, este no está mal. No es ideal, pero no está mal. Mejor que otro truco, creo yo. Por cierto, os he contado que el otro día estaba en una partida de la presentación. Mi oponente a 2 vidas, yo a 21. Se robó un desierto, me hizo un daño y me jugó eso y me pegó de 20. Y me quitó 21 de un golpe, tío. Porque fue bastante traumático. Vale, ¿pillamos esto o pillamos esto? Ahora mismo el cuerpo me pide pillar el rampeador de coste 3 por encima de esto. Porque de estos ya tengo 2. Y necesito más criaturas que de estos, creo yo. Así que vamos a pillar otro rampeador. Aunque sea por tener más bichos y si podemos acelerar un poco el resto de la partida, pues mejor. Este removal me parece brutal. Rompe artefactos y mata criaturas de coste 4. O sea, de coste 4, perdón, de resistencia 4. Este me parece muy, muy bueno. Si no, pillaría esto, pero esto me parece muy, muy bueno.
Y aquí creo que vamos a pillar esta, ¿eh? Porque puedo pillar el truquito este, pero ya tengo uno, si no me equivoco, sí. Y necesitamos más bichos, así que... Ahora vamos a tener que cortar un montón de cartas, pero bueno. De hecho, creo que vamos a empezar de cero, que me pasa muchas veces que luego me rayo y empiezo de cero. Mira, vamos a pillar otro de estos. No vamos a jugar tres de estos, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo veis jugar tres de estos? Yo creo que es un poco pasarse. Otro bicho por si nos hicieran falta. Otro bicho por si acaso. Aunque no creo ni que juegue esos bichos, pero bueno. Me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos hecho el blanco-negro, porque yo creo que hubiera salido un mazaco, ¿eh? Por la forma en la que han ido dando vueltas tantas cartas rojas, blanca-negras, y sobre todo porque hemos abierto varias raras y varias infrecuentes tochas de rojo, de blanco-negro. Vale, vamos a ver. Criaturas, empecemos por las criaturas. Tenemos el Descartes Robek de turno 2, tenemos dos bichos Haze de turno 2, tenemos un bicho de turno 3 que da ventaja, un bicho de turno 3 que hace daños, un bicho de turno 3 que puede crear un tesoro. De coste 4 en rojo no tenemos nada, luego de coste 2 en verde tenemos esto, coste 3 tenemos este, coste 5 ya tenemos este. Y coste 6 este, y luego coste 4 tenemos estos dos. Y de coste 3 tenemos esto. Sea, estos son nuestros bichos. La curva la verdad es que deja bastante que desear en cuanto a los bichos, pero bueno. Teniendo en cuenta que tenemos dos de estos, que podemos pasar de 3 a 5 a priori, igual meter algún coste 5 más. 14 criaturas son bastantes. Pero igual meter un par de estos. O al menos uno, por tener... Este es mejor en teoría que el otro. Vale, y ahora los removals son esto, 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 esto. Ya estamos en 37 ahora. Quiero meter el acelerador, yo creo que sí. El acelerador este es por 3, ¿no? Por 3 busco tierra y la pongo en juego. Es que está bien, por 3 acelerar el esto está bien. Me quedan dos cartas y quiero meter dos de estos, pero también me gustaría meter el dictado. Es que yo creo que el dictado está muy, muy bien, ¿no? ¿No os parece una buena rara para llevar en un sellado esto? De hecho, me molaría meter esta carta en plan... Ya, pero es que no tengo desiertos, ese es el problema, que no tengo desiertos. El rampeador pilla desiertos, pero como no he cogido el desierto multicolor, luego ya no he podido coger ningún desierto, entonces... Lo que podría hacer es llevar una llanura y entre el buscador y los dos que dan mana de cualquier color llevar esto. Pero... Bueno, es un poco calentada también. La cuestión es si merece la pena llevar el dictado o no. Que yo creo que sí. A mí me parece una muy buena carta. O sea, ganar 7 vidas está bien. Ponerle un permanente que no sea bicho en el top le quita un turno, digamos, porque le pones una tierra en el top y ese turno no roba. Barajar el cementerio en la biblioteca yo creo que va a ser lo menos relevante porque no... No vamos a estar en partidas que se alarguen tanto, pero buscarnos una criatura y ponérnosla en la mano está bien. Ganar 7 vidas y ponernos una criatura en la mano está bastante bien por 5, yo creo. Aún así tengo mis dudas. ¿Cuánto removal tenemos al final? 1, 2. ¿3? ¿4? Cuatro removals. Podemos meter un quinto. No sé si sería esto, el quinto removal. Por encima de... Sí, yo creo que sí. ¿Podría llegar a necesitar el qué? ¿El dictado? Yo creo que hay que meter un quinto removal en el deck. Pero ahora ya estoy en 41 cartas. Aunque teniendo dos aceleradores más un buscatierras y una curva tan medio rara, sí que es verdad que luego aquí me voy un poquito más para arriba. Igual 16 tierras es viable. From deep inside. Sobre todo teniendo en cuenta que luego me fludeo con 16 tierras. Yo creo que 16 tierras es viable. Jugamos más rojo que verde porque si meto...
Bueno, espera, si estoy jugando 16 ahora, ¿no? Ah, sí, claro, pero ya he quitado una. Si dejo 8 y 8, el doble rojo este, si lo quiero más o menos al principio... ¿Cuál locura es pillar dos Rikus y todos los modales? A mí Riku me parece una tremendísima carta, la verdad. Lo que pasa es que quitar una tierra para meter un coste 5 es un poco loco, ¿eh? ¿Cuántos bichos tengo al final? 16. Igual lo que hago es quitar un bicho de coste 5, porque me lo puedo buscar con esto, ¿no? Quitamos este. Y como carta 41 podemos jugar otro de estos para tener más bichos. A mí es que ya jugar con 41 se ha convertido en una pasiva ya. Me gusta demasiado jugar con 41. Vamos a meter otro de estos. Lo que pasa es que robarme una mano con dos de estos sin criaturas va a ser horrible, pero bueno, lo puedo tramar y ya lo jugaré más adelante en el peor de los casos. No, vamos a darle así a ver qué tal. No sé, no estoy 100% convencido, pero bueno. 40 es jugar una de menos, ¿a que sí? De hecho, es súper curioso porque en este formato siempre juego más de 40... Y luego cuando juego en otros juegos, digo, no, hay que llevar 40, hay que llevar 50, tal. Y la gente, no, pero puedes llevar más. Y yo, no, hay que llevar esas, tal. Soy un tarao, ¿qué le voy a hacer? Vale, o sea, este si se trama por 4, hace 2 daños. Si se juega por 3, es un 3-3 alcance que no hace nada. Entonces podemos tener... no tenemos turno 1 ni 2, pero tenemos el rampeador de turno 3. Y luego tenemos un coste 5 que puede romper cosas... Bueno, si el rival no sale muy agresivo. Además ahora tenemos el rampeador este también, que puede estar bien. Pero yo creo que teniendo este rampeador, este me lo guardo y lo intento hacer por 6. Para hacer los dos efectos. Mira, el rival no ha salido muy rápido, así que por mí bien. But baby, that's just me. Va, en terminar esta canción quito el pastel y pongo ya... algo más animado. Que no sé por qué esta tarde estaba trabajando con esta música y ya se me ha quedado para el stream. Quiero que volváis a enamoraros de este canal. Ha sido mucho tiempo sin estar aquí para vosotros. Quiero que volváis a enamoraros de este canal. Venga, el rival se busca otro desierto. Ya sabemos quién tiene los desiertos que yo no he podido coger. Pero el resultado es que las dos vidas que yo había ganado son las dos vidas que me ha quitado él. Tenemos 5 manás. Podemos jugar esto por 3, pero yo creo que me lo guardaría para jugarlo más adelante. Así que vamos a tramar esto, ¿no? Vamos a tramar esto por 4. Le hacemos los 2 daños a la cabeza. Le pegamos de 2. Y el próximo turno, si juega algo, podemos hacer esto más removal. O podemos hacer directamente esto y poner un 5-5. Si robamos tierra, un 6-6. ¡Ostras! Vale, eso hay que matarlo, supongo, ¿no? Esto hay que matarlo, supongo. Qué lástima, porque robábamos tierra. 4-3. Entonces, si juego esto, le doy +1/+1 a mi 3-3 para que sea un 4-4. Pero esto es un poco de desperdicio. Puedo hacer esto. También es hasta el final del turno. Me da un poco de rabia gastarlo así, la verdad. Me da un poco de rabia gastar un removal así, pero es que ese bicho es muy bueno. Y si esto da 2 manas y tal, igual me la acaba liando, tío. Oye, ¿por qué tiene esto la carta ahora? ¿Qué pasa, que nadie se acordaba de las cartas que tenían alcance y han tenido que ponerle algo gigante o qué? Vale. Esto se va a morir porque le vamos a tirar esto, supongo. Esto me cuesta 5 si quiero jugar solo el bicho. Vamos a jugar esto primero.
Porque en una de estas tontas, ahora robamos tierra, metemos un 6-6 y el 6-6 gana prisa y arrollar. Y estamos a 18, esto mete presión, pero tampoco tanto como para que me vuelva loco, yo creo, ¿no? Esta carta me parece súper chula, estaría guay que le hagan... O sea, que haya algún mazo en el que poderla jugar, porque estaría muy bien verla jugada. Vale, esto va a ser un 5-5 después. ¿Cuánto mana tiene? 2, 4, 6, 7 y 8. Va a ganar 3 vidas y va a meter un 5-5. No me gusta nada eso, pero bueno. Vale, pues ahora que tenemos vía libre para pegar, yo creo que sí que vamos por el removal, ¿no? Jugamos el bicho prisa. Damos más 2, más 2 aquí. Y que luche con esto. Y le pegamos de 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y si robamos tierra, metemos un 6-6 con prisa y arrollar. Y vamos, yo creo que esta partida tiene que ser nuestra. Bueno, a ver. Es que ahora va a meter dos pinazos, pero bueno. Seguimos teniendo el removal para matar uno de ellos. Seguimos teniendo el removal para uno. A ver si nos bajara un token. Estaría muy bien que nos bajara un token, pero bueno. Es tan buena la carta que hasta The Police le dice una canción. ¡Ah, la Roxanne! Yo digo, ¿qué dice este? Nah, es que tiene más cosas, tío. Es que tiene tres cartas en mano todavía y ha gastado cero manas para jugar estos dos. Dos puntos de daño que son cinco porque ha gastado, ha jugado dos hechizos. Muy buena sinergia esta. Bueno, cinco no, cuatro, perdón. Paga dos para poder matarme el bicho, vale. ¿Y ahora qué? Podría haber sacado mana de aquí para enderezarlo. No, lo ha enderezado, vale. Y nos baja también un 4-2. Que se tripula. Ok. Vale, encontramos la tierra un poco tarde, eso sí. Un poco tarde, eso sí. Pero bueno, vamos a hacer nuestro tocino. No, espérate. Porque esto se puede hacer imbloqueable. Esto se puede hacer imbloqueable. Entonces igual, si le matamos el 5-5... No, pero no me da el mana para todo. Nada, vamos a hacer un tocino. Vale, nuestro 7-7 está bien ahora. Este le da arrollar a sus bichos cuando lo ensilla. Bueno, cuando ataca ensillado. Pero claro, se lo puedo tradear por un 2-2, bloquear un 5-5 con un 7-7, me como 5. Y estamos bien. El único problema de bloquear un 5-5 con esto es que si tiene la carta de 6 daños y 2, si tiene esto el oponente, le hace los 2 daños que le faltan y 6 a este y nos deja la mesa hecha una mierda. Acaba de ensillar esto con un 5-4. Esto ha sido un misplay 100%, ¿eh? No tiene sentido esto. Teniendo un 1-1 no tiene sentido esto. Ok. Le quedan 2 manás, 3 manás, 4 manás máximo. ¿Qué puede tener para matarme el 7-7, tío? Buah, ahora estoy rayado. Voy a bloquear con esto solo, creo. Es que estoy rayado de que si paro con el 7-7 le da más 3, más 3 y me mata el 7-7 y se me va la partida. Qué buena tierra, la verdad. Aquí he cometido un error. Pensaba que esto era conjuro. Esto ha sido una cagada por mi parte, porque si yo tenía en mente que esto era un más 3, más 3 o más 2, más 2, esto ha sido una cagada. Porque era pegar y cuando gaste el tal... Ah, es un arrojar. Es un arrojar, ok. Vale, pues te pego 7. ¿Y no bloquea? ¿Cómo? Ok. Vale, si nos robamos el 4-4 que da arrollar, es partida, en teoría, ¿no? Bueno, no, porque ahora tiene un 5-4.
Nah, este tío está loco. Si le pego con el 7-7 me bloquea con los dos y se me queda vivo. O sea, se le queda vivo uno, entonces no me merece la pena el tradeo. Lo cual es un poco triste, pero bueno. Nos concede. Ok. Ok. Hay un trick que da más 3 más 2. Sí, el conjuro de coste 4. Lo que pasa es que creo que no tenía 4 manadas ahí, ¿no? O sea, lo que sí que ha sido una cagada, creo, ha sido el no pegar primero, porque es tan fácil como te pego y en respuesta a tu truco te tiro el rayo, ¿sabes? Lo que pasa es que como no quería que me bloquease, le tiro el rayo sin pensar, pero creo que era mejor lo otro. Porque al final, al no arrollar el bicho no le iba a pasar los daños igualmente, ¿no? No tenemos maná verde y tenemos dos cartas que podemos jugar con las dos montañas y luego todo lo demás es verde. Tenemos un descarto robo también por si acaso, igual me la podría quedar esta mano. Es un poco risky, ¿no? Pero tengo 3 oportunidades de robar el bosque. ¿Estás pensando en qué gastar los comodines míticos para una monogreen de estándar? Quiero el jabalí que duplica contadores, el cactus y la hidra que entra con contadores. Una ayudita, solo tengo 5. ¡Ostras! Yo es que ya sabéis que siempre soy de que los comodines se aguantan un poquito hasta que salen ideas de mazos. Porque seguramente Rind y esta gente van a sacar ideas de monogreen. Entonces yo me esperaría un poquito a ver qué hacen. Me quedo esta mano, tío. Es que es un poco risky, ¿eh? Pero el descartar y robar me hace querer quedármela. Va, vamos a confiar. Y mientras voy cambiando la música por algo más animado. Clic. Hostia, por un momento pensaba que era de las que tenías que pagar uno para que tal. Me he rayado que flipas. Venga, va. Otra oportunidad para robar el bosque. Tenemos una oportunidad más. Bueno, no es un bosque, pero nos puede servir. Este bicho me parece muy, muy bueno. Yo lo jugué en la presentación y me parece muy, muy bueno. Porque que se active a sí mismo está muy, muy bien. Esto es lo que me hubiera descartado haber podido. Pero bueno, es lo que hay. Si me quiere matar un bicho, pierde la estafadora. O sea que por mí perfecto. Si quiere bloquear los dos, no bloquea los dos, maravilloso. Más 2, más 0 mientras hayas cometido un crimen. Esto también es por cometer crimen, o sea, va temático el oponente, ¿eh? Va temático el oponente. O sea, ahora me puede pegar con las dos y en el combate hacer la habilidad de esto. Y entonces pega muchísimo. Yo no voy a bloquear porque necesito el mana verde, obviamente. Mira tú por dónde. Tengo 5 manas, pero para esto necesito un desierto que no tengo. Así que, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos matarle un bicho? ¿Queremos jugar el tramar? Esto es instant, así que podemos pegar. Mejor escenario posible esto, ¿no?
Esto es el mejor escenario posible, ¿no? Porque le damos más uno, más uno y le hacemos daño a este y se le mueren los dos bichos. Yo solo pierdo un bicho y él pierde los dos. Creo que era el mejor escenario posible. Por eso al final he querido perder el maná, porque he pensado que así... Porque he pensado que así salía yo ganando, pero igual me arrepiento. Bueno, un mana negro es suficiente, supongo. O sea, un mana verde. Vamos a jugar nuestro 5-4. Este se me va a atragantar un poquito, la verdad, pero bueno. Porque no me veo pagando los 4 para tramarlo y jugarlo por 3 me da un poquito de bajona. Pero bueno, si robamos tierra y no es verde para jugar esto, igual hago esto más pegar con esto. ¿Qué es esto? Comienza el paso final. Si no lanzaste un hechizo desde tu mano y las apariciones tal, se convierte en una criatura 3-3. Ok. Tenemos 2 manás para jugar la carta que salga de aquí. Bueno, no, ¿qué digo? Lo puedo hacer el próximo turno. O puedo jugarlo sin más, sí, yo creo que va a ser mejor. Esto tiene que sacrificar criatura, así que le vamos a pegar. Vamos a ser agresivos y ya está. Vale. Menos 4, menos 0. Vale. Pero... ¿Tiene el más 1, más 1, menos 1, menos 1 también o qué? ¡Wala! Pero ¿y por qué no? Ah, porque lo acabara de robar, ¿no? O sea, vaya desperdicio, 2 trucos para matar una misma criatura, en mi opinión, ¿eh? Nada, quería ponerme agresivo, simplemente por ver qué pasaba. Pero bueno, vale, hemos encontrado el otro verde. La pregunta es si esto es un counter, porque si eso es un counter me va a doler mucho la cabeza. Si eso es un counter me va a doler mucho la cabeza. Pero casi que quiero jugar esto, la verdad. Como sea un counter, tío, ya verás. Vale, 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 vale. Ahora lo que pasa es que esto le genera muchísima ventaja. Pero claro, mientras no me pueda pegar, estamos bien, en teoría. ¿Por qué se va el alcance de repente? Qué tontería eso, ¿no? 4 y 2, 6. Esto es instant, no es conjuro. Mierda, pensaba que eran... La he cagado, pensaba que eran 3 y 3. Pensaba que eran 3 y 3. Destruye a criatura objetivo valor de mana 3 o menos. Ok. O sea que estás sin cartas en mano y tienes un 3-3 y un 3-4. Si te pego, tradeo solo uno de los dos bichos. Nada, no me interesa. El escrutar mientras se deje las cartas arriba nos viene hasta bien, ¿no? Porque quiero decir, está gastando el maná y los turnos y tal en robar lo que ya iba a robar. El problema es cuando empieza a tirar tierras al cementerio. Solo se muestra en el turno del rival. Ah, eso tiene sentido. Vale, esto es bueno porque comba con esto. Comba entre comillas. Pero le da 2 bichos a esto para hacer cosas. Y eso es bastante molesto. Además, como sacrifica forajidos, también es mejor. Esto lo podemos hacer por 6, pero primero vamos a hacer esto, creo yo. Yume wo kakiyatsume. Creamos una ficha de tesoro y luego podemos tramar, que no es mala tampoco. Así aprovechamos esta carta también. ¿Tengo forajido? Esa es una buena pregunta. No, no tengo forajido. Entonces esto es simplemente un 3-2 y ya está. No me interesa. Vamos a pegar con el 6-5.
A ver qué pasa. No tiene cartas en mano. Quiero decir, si me ofrece doble block. Si, lo más normal es que ponga la rata 1-1 y ya está. Pero si me ofrece doble block. Vale. Vale. Ahora nosotros le podemos hacer 5 daños a esto y forzar. Ah, no, pero es que tiene la otra. Tiene la limaña esa. 3. Podemos matar esto para que no tenga más ventaja. Que yo creo que me compensa también. Nah, pero es que quiero meter el tocino. No sé, ha sido un turno un poco raro este, lo reconozco. Pero todo viene porque el turno anterior yo pensaba que esto tramaba por 3 y ahí la he liado. Y esto, como sé que no lo puedo usar porque no me da el tesoro, pff, me da un poquito igual la carta. A ver si me pega de 3, estaría bien. Porque así me quita opciones de delante. Y robarnos lo de 6 dañitos, ¿qué tal? Eso está bien, ¿no? Porque iba a pedirlo y justo lo he visto como me lo robaba. Así que ni tan mal. Si quiere salvar el profanador, tiene que comerse los dos bichos. Y luego se los remato con esto y es partida. Es troleada, ¿eh? O sea, comerse los dos bichos es troleada, que flipas. Porque ni siquiera tienes un bicho más grande que los míos como para justificarlo. Siempre que lances un hechizo forajido, copias hechizo. What the fuck? Futa base. Da carabaco. Lloronina y naritero. Poqueto no, no va. We are on the cruise. We are. La verdad es que hiciera lo que hiciera estaba muerto, porque le matábamos los tres bichos igual, o sea que... Pero creo que comérselos ha sido un poco raro, la verdad. Hombre, Rufis, ¿qué tal? Pa-pam, pa-we are. Es que este opening no tiene comparación, ¿eh? Es que no tiene comparación este opening, es una locura. Vale, turno 2 pollo, turno 3 no tenemos forajido, pero tenemos esto, por lo menos, aunque no pongamos el tesoro. Y luego podemos poner un 3-3x2 o podemos tramarlo para más adelante y jugar la tarántula un poquito más adelante. Yo qué sé, no me parece mala mano. Nos hemos quedado la de antes sin bosques, que creo que ha sido bastante peor que esta, así que... Oh, el rival Mulligan a 5 y está jugando un mazo azul de tempo, por lo que veo, ¿no? Un Azorius Flyers, probablemente. Se gira su propio bicho. La gente va loca, ¿eh? Bueno, claro, es que es obligatorio girar el permanente objetivo. Pero podría haber hecho objetivo a la isla, a lo mejor. Vale, este es el que se busca un desierto y se lo pone en el top. O sea, que si se ha hecho Mulligan a 5 y solo tenía 2 tierras, por lo menos se asegura otra. Oye, pues escúchame, yo firmo este Mulligan a 5 todos los días, ¿eh? Bicho de turno 1, bicho de turno 2, land drop que hace escrutar en turno 3... Yo lo firmo todos los días, eso, ¿eh? Vamos a empezar a pegar. Y yo voy a fallar todos los land drops, ya verás. Voy a jugar 3 tierras y luego voy a fallar todos los land drops. Pero bueno, puedo hacerle... Puedo destruirle el artefacto. Bueno, es que esto me da un poquito igual, la verdad. La serie Fallout no la he empezado a ver todavía, ¿no? Tengo intención de verla, pero ahora mismo no. Lobo planta. No tenemos forajidos ni pinta de que los vayamos a tener. El rival pasa con 3 manás. Esto arrolla. No tenemos nada con alcance, ¿no? Roba y descarta, ¿vale? ¿Sabes que ha tallado 2 tierras? Imagino que ha hecho esto 2 veces y yo no me he dado cuenta o algo. No, esto habrá sido el escrutar, claro.
Se ha tirado una con el escrutar y otra con el robo de descarto. Lleva verde también. Bueno. La fiestecita del oponente. En manos de la ley. Esto es un removal hasta que esto se muera, ¿no? Vale. Vale. Estaría bien robarnos tierras. Estaría bien robarnos tierras. No os voy a mentir. No os voy a mentir. Estaría bastante bien robarnos tierras. Estaría bien ir robando algunas tierras. Porque si hubiéramos podido bajar esto, hubiéramos estado en la gloria para este turno. En el momento que te robes lands, le das la vuelta. A ver, estamos muy por delante en cartas en mano. En el momento que tengamos un par de tierras seguidas, deberíamos de poder ganar por ventaja de recursos. Pero claro, falta que salgan las tierras, ¿no? Esto debería estar dándole más uno más cero al volador, yo creo, porque me está dando muchísimo tiempo. El volador ese me podría haber pegado ya un montón de toñas, ¿vale? Vale, pues a partir de aquí ya empieza nuestro show, en teoría. Vamos a pegarle con esto. Porque al tener a Royar, si quiere ofrecernos algún tipo de tradeo, es favorable para nosotros. Y casi que si esto le mata el 1-2, igual hasta me hago un favor, ¿no? Puede tener algún truco, sí, pero... Vale, le matamos el 1-2. ¡Ojo! Quiere tradear el rival, ¿eh? Quiere tradear el rival. ¿Vale? Como me haga sacrifica criatura, me parto el culo, la verdad. Como ahora me diga sacrifica criatura, me parto el culo. Vale. Venga, seguimos acertando land drops. Quiero ver qué tiene. No tiene nada. No ha querido tampoco. Ojo, porque no ha querido tampoco hacer el robo de descarto, ¿eh? O sea que algo sí que tiene. Pero bueno, lo intentamos. Metemos un 4-4 y le damos prisa y arrollar. Estamos en muy buena posición. A ver, es que esta partida hemos empezado muy por delante porque el rival ha hecho mulligan a 5. Pero en el momento que hemos encontrado las tierras, lo lógico es que nos pongamos nosotros por delante, pero claro. ¿Qué es esto? Destruye a la criatura atacante objetivo. Ok. Teniendo que pagar 2 extra, al menos hemos podido dar prisa. Está bien. Nos falta robar un bosque para jugar esto. Y ahí sí que ya estaría contentísimo, la verdad. No es lo que buscaba, pero vale. ¿Le tradeamos esto? Es que esto va a empezar... Si empieza a ensillar y a pegar con esto, nos empieza a cagar ovejas y las ovejas nos paran en seco. Yo creo que me interesa el tradeo, ¿eh? Del token por el 3-4. Sí, es que como empieza a cagar ovejas, salgo yo perdiendo. La verdad. También es verdad que teniendo yo un 4-4, es raro que me pegue con un 3-4, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿Es cachondeo esto o qué? Muy bien, la verdad, no me puedo quejar. No me puedo quejar, seguimos como siempre. Bueno, al menos estoy cubierto si me baja algún bicho bueno ahora. La montaña me la estoy dejando en la mano porque todavía no me he robado el bicho de coste 2 que descartas y robas. Entonces, por si acaso. Ok, +1/+1 y siempre que ataque gira la criatura objetivo contra el jugador defensor, vale. Venga, por fin. Ya podemos pegar. Si quiere hacer objetivo a esto, por lo menos robamos una carta. Que quieras que no. Algo es algo. Vale, el 4-7. Eso va a ser difícil de pasar por encima. ¿Qué quiere equipar? Pues si cuesta 2 equipar. Uf, qué buena esta. Qué buena esta, tío. O sea, vaya robo. Vaya robo nos acabamos de pegar. Vaya robo nos acabamos de pegar. Vaya robito nos acabamos de pegar.
el flureo al máximo. ¿Flureo? ¿Qué es el flureo? Ah, el fludeo, vale. Sí. Por un momento pensaba que era. Por un momento pensaba que era otra cosa. ¿Das cuenta lo tonto que tengo que ser para ponerme las gafas de esta manera? O sea. Y luego queréis que. Luego, es que le pedís cosas. A ver, el robo del siglo tampoco. Pero bueno, sí, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado bien. Que nos valía cualquiera de los removals, que nos valía muchas cosas, pero. Prácticamente cualquier cosa que no fuera una tierra. Se escribe igual que lo has escrito. Bueno, no, igual que lo has escrito no. Se escribe con dos os y con d. Así. Flood de inundación. Fludeo. Mano de una tierra. Mulligan. Mano de dos tierras con nada que jugar por dos. Me la tendré que quedar, supongo, ¿no? Si robamos la tercera tierra ya vamos haciendo cosas, pero claro. Uf, me duele mucho hacerle mulligan a esta mano, así que me la voy a quedar. Me duele muchísimo hacerle mulligan a esa mano, así que me la voy a quedar. En este canal ya sabemos todos la pasividad de Husky, roba muchas tierras o no roba ninguna. Ese es el poder, ese es el poder. Vale, pues es justo lo que no quería, lo que he dicho que me iba a pasar cuando estábamos terminando el day. Y he dicho, luego me robaré dos de estas y no tendré criaturas. Pues mira, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. 2-2, ok, encontramos la tierra, algo es algo. Vamos a hacer tramar con esto, con la esperanza de que esto nos dé la cuarta tierra o algún hechizo que podamos jugar luego. Si perdemos un coste alto, por lo menos no nos lo robamos. Dentro de lo malo. Mira al rival. Tres colores perfectos en el turno 3. Y se trama esto. Ok. A ver, va, dame una tierra, por favor. ¡Let's go! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver, porque puedo tramar o puedo poner 2-3-3 y ser súper agresivo, tío. Es que no es mala esa tampoco, ¿eh? O sea, turno 4 te planto dos bichos que pegan de 3. No me parece mala. Y si ahora se pone la cosa tonta, le matamos el bicho y le empezamos a pegar. Ok, eso me ha dolido. Eso ha estado muy bien, la verdad. Eso ha estado muy bien. Eso ha estado muy, muy bien. Vale, tenemos 5 manas. Le podemos subir una tierra al top. No tenemos artefacto que destruir. Podemos dar +1/+1 aquí y matar su 4-4 y pegar. Eso también es otra. O podemos utilizar este, pero yo creo que esto no me interesa ahora. Matamos eso. Pegamos con las dos. Si quiere que bloquee, me parece bien. Parece bien. Y ahora que nosotros tenemos esto y le podemos entorpecer un turno poniéndole el desierto en el top, por ejemplo. ¡Juega 4 colores! ¡Juega 5 colores! Pero esta gente de verdad. Esta gente de verdad, ¡qué felicidad! A ver, si tramamos esto, le hacemos 2. Con esto le podemos hacer directamente 4, pero casi que prefiero esperar a ver si juega algo más. Vamos a ponerle eso en el top y vamos a buscarnos un bicho para jugar. Diría que vamos a buscarnos el de coste 6. ¿Os imagináis que me tira un paga 1, tío? O buscamos esto mejor. O buscamos el 5-4 arroya. Igual es mejor el 5-4 arroya, ¿no? Porque, a ver, lo suyo sería compaginarlo. Tenemos 5 manas. Esto cuesta 3, algo que cueste 2, pero es un poco perder el tiempo. Yo creo que o el 5-4 o el 6-5. Probablemente esto sea mejor.
Porque si no me robo la tierra, puedo tramar esto el próximo turno igualmente, así que... O puedo jugar esto por 5, así que me parece bien igual. Vale, ahora sí que voy a tramar esto 100%, porque tiene un 3-2. Ok. Esto es lo que no queríamos que pasara, que el rival empiece a cagarnos tokens, porque los tokens nos molestan bastante. Robarnos lo de daño al bicho y daño a tokens tampoco estaría mal ahora, ¿eh? Pero bueno, vamos a tramar esto. Matamos el 3-2. Y vamos a tener que sufrir un poquito ahora contra la cabra esta. Pero en el momento que bajemos una de estas dos, la cabra ya nos da igual. También vamos a poder bajar esta para tener doble bicho. ¿Por qué ha tripulado con los dos? ¿Es ensillar dos? Ah, pensaba que era ensillar uno. Vale. Buscar tierra no es mala también. Pero eso mejor luego. Esto es instant, ¿no? Si juega 5 colores y me tira un counter de doble azul, yo me parto el pecho y ya está. Vaya fantasía de draft que se ha pegado nuestro oponente, tío. O sea, 5 colores, pero puramente 5 colores. O sea, lleva cartas de todos los colores. No es que digan, no, el verde lo lleva porque como se busca el desierto. No, 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 es que lleva verde de normal. Es que lleva 3 cartas verdes, 4 cartas verdes. Ok. No, el bicho que arrolla no se lo queremos tradear. Queremos tradearle uno de estos. Si tiene un truco, pues mala suerte, supongo. Lo vamos a pegar ahora, que no nos puede. Que no nos puede hacer tradeos. La cuestión es si queremos pegarle con el 3-3. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si nos hace doble bloque estamos ganando. The Shadow of Nothing. Ok. Esto pega por cada criatura en el cementerio, ¿no? O sea que pega de 6. Podemos tradear si queremos. Pero yo creo que pillo y se lo mato luego, ¿no? No, porque puede tener un arrojar y me la lía. Eso vamos a tradear. Imagínate que me como 6 y me hace fling y me mata. Por hacer el bobo. Espérate un segundo, porque igual es mejor no buscar la tierra y poner un 6-6 y jugar esto, ¿no? Sí, vamos a buscarla. Vale, ahora ya empieza a chumbloquear al 3-3. El 5-4 como arroya no lo puede chumbloquear. Tenemos letal de sobra para el próximo turno. Tenemos removal por si baja bichos. Tenemos un bicho imbloqueable. Ok. Pues al final el rival se ha fludeado bastante en esta partida. Pero es que jugar 5 colores de forma tan abierta, en plan, todos los colores porque sí. Porque si os habéis fijado, tenía pocas llanuras, pero en el cementerio ha tirado como 2 o 3 bichos blancos también. O sea, que no es que llevase poco blanco o un toquecito de blanco, no, no, es que llevaba blanco como color. Igual que llevaba el verde, igual que llevaba... De hecho, el único color del que no le hemos visto cartas creo que ha sido el azul y ha bajado como 4 o 5 islas. Que eso también es curioso, ¿no? Que haya robado tanto mana azul si en teoría el azul llevaba menos cartas. O por lo menos no le hemos visto ninguna carta azul, o que yo recuerde, ninguna. Esto con una montaña me lo quedaba. Así tal cual está, creo que no me lo puedo quedar. Pues esto menos. Venga, esta sí que nos la vamos a quedar. Nos vamos a quitar esto porque es imposible que lo vayamos a jugar. Y supongo que nos vamos a quitar esto porque podemos tirar el removal, podemos jugar el rampeador. Y a ver si con un poquito de suerte robamos algún bicho decente. Y aguantamos la partida. Bueno, eso no es malo realmente. Lo que pasa es que no me quiero descartar ahora. Pero lo puedo jugar sin más, sin descartar. Simplemente por curvar un bicho, yo creo que sí.
Yo creo que sí, que directamente no descartamos y ya está. Va, mira, ¿ves? Dos dañitos de gratis ahora pegando con ese bicho, perfecto. Y ahora nos robamos un coste 5 y nos coronamos, la verdad. Mulligan a 5 y curvamos 2, 3, 5, nos coronamos, que flipas. Vale, ¿esto qué es? Cuando entra al campo de batalla creas un 3-3. Esto es Big Score, o sea que nos va a ganar, ¿no? Por 2 gira, pone un contador +1/+1 sobre cada ficha que de criatura que controlas. Gana la habilidad de arrollar. O sea que eso lo tengo que matar, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. No, mato el 3-3. Y ahora ya si me baja otras fichas, pues les podrá poner contadores. Pero si no me baja otras fichas, este bicho no hace nada. Ahora hace por 4, no sé qué, y pone una ficha 5-5. Por 5, no sé qué, y pone una ficha 6-6, ¿te imaginas? Ok, nos baja un 3-3 que nos frena en seco, robamos más tierras, qué bien, qué gusto. Qué alegría, qué alboroto, tenemos que pasar. Mulligan a 5 y fludearnos no es lo que quería ver esta partida, la verdad. Y eso me toca la moral también bastante. Ok. Pues ok. Esta es la partida tontita, ¿no? Mulligan a 5, fludeados, tal... Uf, nos vamos volando esta partida, ¿eh? Nos vamos volando esta partida, porque ahora encima le da a arrollar al token. Ahora encima le da a arrollar al token. Nos vamos volando esta partida. Bueno, o no. Porque dentro de lo malo... Dentro de lo malo vamos a poder matar esto. Para que no le dé a arrollar. Pero vamos. Bastante mal el tema. Bastante mal el tema. ¿Qué podemos robarnos para hacer frente a eso? Otro toque mortal. Ok. Esto no es lo que necesitamos. Creo que voy a conceder directamente esta partida, la verdad. No creo que podamos ganar esta partida. Cuatro colores juega el rival y los tiene ya. Sí, sí, sí. O sea, no confiaba en fludearme en una partida de Mulligan a 5, pero si hubiera sabido que esto iba a pasar, esto me hubiera descartado una montaña, ya os lo digo. Pero bueno. Ah, tradeamos la mesa entera por un 7-7, es que no merece la pena, pero es que si me lo como luego tiene letal con el resto de bichos. Que si no, luego es 2 y 2, 4 y 3, 7, ¿sabes? Me mata con lo que sea. ¡Buah! No había caído en esa. ¡Qué buena! No había caído en esa, tío. Que mi bicho era artefacto. No me he dado cuenta. Definitivamente esta ha sido la partida tonta. O sea, el oponente juega 4 colores con dobles costes. De momento todas las cartas que hemos visto eran verdes. También es verdad eso. Pero jugaba 4 colores. Bastante loco todo, bastante loco todo. O sea, dobles costes verdes, todo lo que ha jugado ha sido verde, pero jugaba 4 colores. No termino de entender muy bien... O sea, ha jugado tierra de 4 colores. No termino de entender muy bien qué ha pasado. Porque nos ha jugado bosques, pantanos... montañas y luego ha jugado la tierra doble verde-azul. Otra vez la tontuna esta de las dos tierritas. Otra vez. Bueno, es que esto lo puedo curvar bastante bien en realidad. Me voy a quitar esto. Y rezaremos para no fludear otra vez y para adelante. Pero podemos hacer 2, 3, 5. Pues ahí estamos. Venga, empezamos. ¡Que empiecen las tierras! No,
No puedo bloquear porque gana daño el primero si lo ensilla, así que mejor pegar yo. En teoría con mi 5-4 y con las 3 vidas y tal, la carrera se me pone a favor. Blanco, verde y no juega nada en turno 3. ¿Qué puede significar eso? Blanco, verde y no juega nada en turno 3. ¿Eso qué puede significar? Turno 4. ¡Hola! 6-5. Tiene la habilidad de destello mientras tengas un desierto. Arrolla. Ok, vamos, que lo tenemos que matar eso. Pero no lo puedo matar porque esto hace 4, no 5. Así que vamos a curvar esto. Si hace falta intercambiamos bichos. Exilia del cementerio buscando biblioteca una carta de desierto y poner el campo de batalla girada. Vamos a pegar. A ver qué pasa. Deja entrar. Ok. Seguimos teniendo los 4 daños abiertos por si acaso. No sé si va a ser relevante, pero bueno, los tenemos. Hay un escenario en el que paramos esto y le tiramos los 4 daños. Destruye la criatura, objetivo girada, ganas 4 vidas. What the fuck? Ok. Me como 6. Paso de tirarle algo y que tenga más uno hexproof o alguna movida así. Paso. ¿Puedo ensillar con criaturas con mareo? Sí, lo que pasa es que solo lo puedo hacer a velocidad de conjuro. Eso sí que es distinto. Vale, esta la tengo que matar, yo creo, así que... Me duele un poco, pero vamos a matar esto. Me jode no tener 2 cosas a las que tirarles, pero bueno. Con un poquito de suerte... Con un poquito de suerte hacemos el robo del siglo, pillamos el 6 daños y 2. No es el caso, vamos a ver si sale de aquí. No es el caso, pero bueno, esta no es mala tampoco. Vale, tradea. Ok. Nosotras podemos ganar 7 vidas, ¿eh? Que también es una opción. Solo espero que no se robe mucho removal, porque como se robe mucho removal vamos a sufrir mucho esta partida. Pero bueno. Ok, nos pega de 7. Eso es overkill realmente, porque ya teníamos 6 de resistencia. Y yo creo que merece la pena esto, ¿no? Si tiene un más tanto, pues es lo que hay. Pero yo creo que merece la pena hacer esto. +1/+1. Vínculo vital indestructible. Esa sí que no me la esperaba. Esta sí que no me la esperaba. O sea, que el mazo... ¿Lleva el splash a rojo solo para esto, probablemente? Esa sí que no me la esperaba. Buah, pues ahí se me ha ido la partida, ¿eh? Ahí se me ha ido la partida, yo creo. Ahí se me ha ido la partida, yo creo. Uf. Ahí se me ha ido la partida. Igual tendría que haberlo dejado entrar. Pero es que estoy muy acojonado todo el rato de los flings. Porque los flings me dan mucho respeto. Esto ahora es una 7-6. O sea que la única forma de bloquear la que tenemos es esta. Así que vamos a buscar esta. Nos pega de 8. Nos vamos a 10. Bloqueamos aquí. Si tiene removal para esto, perdemos. Es un poco lo que hay. 4-2 que crea más mercenarios. 3-4
3 y 3, 6. Pero esto me cuesta 5 si tengo un esto, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah, es un desierto! Me cago en mi vida. Pensaba que era un forajido. ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Pensaba que era con un forajido, no con un desierto. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, niño! ¡Qué cagada, niño, tío! ¡Qué cagada, niño! Bueno, de todas formas yo creo que habíamos perdido igual, pero ¡qué cagada, tío! ¡Qué cagada, tío! Pensaba que era con un forajido. Todo por querer aprovechar y jugar las dos cartas, en vez de jugar una y ya está. Si es que me lo tengo merecido por avaricioso. Me lo tengo merecido por avaricioso. Venga, vamos a darle otra. Aparte me he comido el removal ese blanco que me he comido, el de destruye criatura girada. Ese me lo he comido entero también. El de más uno lifelink indestructible me lo he comido entero también por hacer el doble block. Pero es que yo creo que ese doble block en 8 de cada 10 veces lo hago porque me ponía tan por delante si salía bien ese doble block. Encontraremos la tierra para que esta mano sea jugable. Que si quiere bolsa, Husky. Que si quiere bolsa. Nada, hemos tenido un par de top decks buenos al principio y el Arena ha decidido que los paguemos, tío. Llevamos tres partidas de manos horribles, de mulligans. De hecho, llevamos tres más esta, cuatro. Lo que pasa es que la primera la hemos conseguido ganar de alguna manera. El 1-1 queda maná. Nosotros no robamos el bosque. Si muere una criatura que controlas, contador +1/+1. Ok, robamos el bosque por fin. Vamos a hacer el 3, el 2-2 que da maná, porque si sobrevive podemos jugar el coste 5 y me parece mejor hacer eso. Porque si luego metemos un 5-5 y rampeamos o lo que sea. ¿Me va a romper el jardinero o qué va a hacer? Ok. Parece un poco greedy por su parte, pero justificable, supongo. Tenemos que matar esto, ¿no? Ahora que es 4-4. Porque si no se me va a escapar. Tiene muchísimo maná, pero solo dos cartas en mano. Entonces dentro de lo que cabe tengo la esperanza de que ahora robamos un bosque y le damos la vuelta a la situación. Porque para nosotros seguimos en la misma tesitura de que si hacemos esto más esto, tenemos una mesa fuerte. También está la posibilidad de, si robo tierra, buscarme tierra en vez de poner bicho y tramar esto para luego. Pero yo creo que si robo tierra, juego esto y luego esto más esto. ¡Ostras! Muele cuatro cartas, puedes poner en tu mano hasta dos criaturas o tierras entre las cartas molidas. ¿Y qué ha encontrado? Una mítica del Big Score, vaya por Dios. No podía haber encontrado cualquier castaña. Tenía que encontrar una mítica del Big Score. Vale, ¿esto qué hace? Siempre que lances un hechizo de criatura, pones un token 1-1 o creas una ficha que es una copia de tal. Vale. Vamos a tirar por aquí. Necesitamos presencia en mesa. El próximo turno hacemos esto más tramar esto. Y esto me lo guardo para después. Joder, macho. Otra mítica. Madre mía. Alcance arrolla siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control. Pone X contador en +1/+1, donde X es su fuerza. Me cago en mi estampa, chaval.
Me cago en mi estampa, chaval. Me cago en mi estampa. Como ahora me baje un 6-6 o algo así y lo haga 12. ¡Puf! Hombre, Raúl, ¿qué tal? No, lo que tiene es un trucazo de estos de hacer daño a dos bichos o algo así y me barre del mapa. Porque está claro que va a cometer un crimen. Viaje a la nada. Bueno, eso me molesta, pero no tanto como me hubiera molestado lo otro, supongo. Eso me molesta, pero no tanto, supongo. Vamos a jugar esto. 5, 6, 7. Esto necesita 2, 3, 4, 5 y 6. Y me da un mal enderezado. No, mejor jugar esto. Y ahora vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7. Esto va a ser un 8, 8. Que va a poder entrar y pegar con prisa. Y arrollar. Importante el arrollar con toda esta mierda de tokens. Madre del amor hermoso la que me va a hacer el 5-5S. ¿Esto qué tiene? ¿Ward? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hola. Hola. La que me está liando el 5-5S de los cojones, tío. Pegamos con el 8-8 y lo tradeamos por su 6-6 y el 2-2, supongo. No, no tradea. Guay. Otra vez, tío. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y otro que juega cuatro colores también, venga, alegría. Bueno, pues el 6-6S me está impidiendo pegar. El 6-6 me está impidiendo pegar. Sí que es verdad que tengo... Sí que es verdad que tengo buena mesa, pero claro, el 6-6 me para en seco, matándome cualquiera de los otros bichos, entonces aunque tenga otros ataques decentes, el perder el mejor bicho contra esto hace que los ataques no merezcan la pena. Si fuera letal, vale, pero sin ser letal... Un turnito antes el removal, tío, para que esto no hubiera estado y hubiéramos hecho muchas más cosas. Regresa hasta un permanente que no sea tierra ni hada. Me cago en mi vida, tío. Me cago en mi vida, tío. Es que encima... Es que encima, los top decks. Es que encima los top decks. Y puede pagar el war con los dos bandidos, porque total, se le van a enderezar ahora. ¡Ah! Oh, ¡qué rabia de partida, colega! ¡Qué rabia de partida! ¡Qué rabia de partida! ¿Esto por qué no está pegando? Porque pegar puede pegar, vamos. Dice una criatura con fuerza de 4 o más y él se cuenta. ¿El descarto robo ya lo he gastado en esta partida? No, vale. Genial, más tierras, maravilloso. Maravilloso. Pues necesitamos robarnos el +1/+1 y hacer daño para matar ese 6-6 y entonces podemos empezar a pegar. Ya es otra historia. Pero claro, mientras tanto el rival está, venga a cagar unos unos, tío. Nos ha ganado con las dos míticas seguidas, ¿eh? Por no contar esto también, pero bueno. ¡Ojo! Nuestra fuente de daños. Nuestra fuente de daños. Vamos a empezar a filtrarle daños. Seis turnos más, venga. Solo seis turnos más. Solo seis turnos más. Bueno, no es mala esa. 6 y 3, 9. Me da para hacer las dos cosas igual. Ah, ya pensaba que tenía mareo todavía esto. Bueno, vale.
Vale. Ahora, si me lo quiero hacer objetivo para girar esto, por ejemplo, robo carta. Entonces no me lo debería girar. Otro desierto. Ok. La peña con todos los colores en el mazo y se la pela. Mejor así, la verdad, porque si le pego primero y luego uso la habilidad, ya no me los ha girado. Si me quiere girar ese, robo carta, así que maravilloso. Qué buena, la verdad. Es justo lo que necesitaba. Es justo lo que necesitaba. Otra tierra. Tenemos en mesa 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 16, ¿eh? 11 tierras de 16 en medio mazo. ¡Hala! Pero tío, ¿pero qué es este draft? La saga de Urza también. ¿Pero qué es este draft? Pero es que esto ni siquiera lo puede aprovechar. ¿Qué artefacto va a meter en juego de valor de mana 4 o más si no juega ninguno? Bueno, es 3 o más, ¿no? Tiene este. Que es otra mítica, por cierto. O sea, vamos a contar por un segundo. Vamos a contar por un segundo las míticas, ¿vale? Tiene una mítica, una rara, dos míticas y una rara. Tres míticas y una rara. Cuatro míticas y una rara. ¿Qué ha hecho, por cierto, con él esto? Porque me ha matado... Bueno, 4 y 2, 6, sí. Me he robado otra, por cierto. Por si no lo habéis visto, me he robado otra. 4 y 4, 8, 11, 12 de 16. Mi turno. Venga, let's go. ¿Le damos a esto a arrollar? Nah, es que no tenemos un ataque claro, en plan... Pero ganar 7 vidas para asegurarnos que no nos puede ganar a la vuelta o algo así, puede estar bien. If I lose it all. Los correcaminos, haciéndose la partida. Le vamos a poner una tierra en el top y vamos a ganar 7 vidas. Yo gano 7 vidas y te voy a poner una llanura en el top. Para que te robes una llanura. Ahora este turno sabemos que el rival robe llanura, entonces en teoría no tiene nada raro, pero... Joder, venga, 12, 13. 13 de 16. Va, que hacemos el pleno, venga. Prepárense para el bingo. Que por cierto, qué buen combo. Los bichos que dan mana.
con el bicho que pagas 2 para girar, porque pagas 2 con los 2 bichos y se enderezan. Eso está bastante guay. Venga, nos falta un ataque más para ganar la partida, sin que el rival gane vidas antes o cosas similares. Ahora hace más 2 a todo. ¿Os imagináis que de repente hace más 2 a todo? Me volvería loco, tío. Si de repente hace el más 2 a todo y arrollar, es que directamente me vuelvo loco, apago el ordenador, me tiro por la ventana y ya está. Y a tomar por culo. El bicho negro te va a dar una vida por 4 manadas. Sí, lo que pasa es que son 4 manadas y ese bicho son solo agrega uno. Entonces, claro, no. O sea, en este me ha hecho gracia porque como tienes 2 bichos y pagas 2, se enderezan los 2, entonces era como gratis todo el rato. Que lo curioso es que lo estaba haciendo todo el rato pagando con las tierras el oponente, pero bueno. Pues nada, otra mano tonta de estas de que no tenemos bosques. Obvio. Obvio. Nos vamos a quedar esta, supongo. No, es que no me la puedo quedar. A ver, si robamos criaturas, la mano está decente. Pero claro, si robamos criaturas rojas, pues ya tenemos la gracia hecha, ¿no? Ay, vaya rachita, ¿eh? Es la quinta partida seguida que estamos haciendo mulligan a 5 o a 6. A 6 no es tan raro, ¿vale? Pero los mulligans a 5 que nos hemos marcado. Esto trama por 4 y esto trama por 4, porque los dos son mejores si los tramas. Así que uno de ellos los voy a tener que jugar normal. Uf, tiene pinta de que salimos volando esta partida, ¿eh? Tiene bastante pinta de que salimos volando esta partida. Voy a jugar el 3-3, creo. Con un poquito de suerte encontramos tierra y tramamos esto y matamos uno de los dos y nos metemos en la partida. Pero si no, pinta mal. Si no, pinta mal. Si lo tripula, esto gana dañar primero. Y si gana dañar primero, no lo voy a bloquear, obviamente. Así que este nos lo comemos. Necesitamos matar el Arynx ese si queremos hacer algo esta partida. ¿Cómo que? 2 contadores más 1/1. Pues ahora ya no lo puedo matar tampoco. Ahora ya no lo puedo matar. Lo que puedo hacer es evitar que lo ensille con este bicho. Con otro sí que lo va a poder ensillar. Y a ver si con un poquito de suerte no tiene bicho y lo puedo bloquear. Pero si tiene First Strike va a ser difícil. Vale, ya tiene bicho. Ensillar con otra montura me parece que debería ser ilegal, sinceramente. Poder usar un bicho para ensillar, o sea, una montura para ensillar otra me parece... Es como un caballo montándose a un caballo. O sea, bueno, a ver, eso pasa y se llama procrear. Pero me refiero a un caballo cabalgando otro caballo, ¿vale? No podemos parar esto de ninguna manera, tío. Poniendo un 5-5, no, tampoco. Necesitamos un 6-6, por lo menos. Supongo que lo mejor que puedo hacer es ponerle todos los bichos que pueda adelante e intentar tradeárselo. Si le matamos a ese bicho, en teoría nosotros tenemos una posición decente, pero el problema es que como no se lo mate, estoy muy por detrás. Ojalá hubiéramos tenido un removal, tío. He tenido que mandar un removal para abajo, pero es que claro. Vale, ensilla uno. Y nos pega y se la pela, ¿eh? Nos pega y se la pela. Van todos, tío. Si le da indestructible, pues es lo que hay, pero van todos. Porque no me puedo permitir que dé más 2 y ya está y se salve. Más 1. Vale, pero se le muere igual.
Bueno, espérate. 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 Espérate, si ha gastado cosas para un resultado que era el mismo, ¿no? Que ha hecho 2 puntos de daño a criatura atacante. En vez de eso, el toro de los conos de 4 puntos de daño. Si esa criatura, si controlabas una montura. Ok. Vale, entonces, yo ahora con esto creo una ficha por 5. Entonces tengo que gastar el turno entero en crear un 5-5. Por contra puedo poner un 4-4 y un 2-2. Pero el bicho este que vuela me va a comer los higadillos. Vamos a intentar plantear una especie de carrera, pero vamos, me quedan 4 turnos para que la vaca esa me mate, así que... Y eso sin contar que tenga otro truco para pegarme con la cabra. ¡No me pega! ¿No se ha dado cuenta de que podía pegar o algo? No entiendo, no entiendo por qué no pegar ahí, sinceramente. Venga, let's go. Si nos dan una oportunidad, la tomamos. Eso es así. Si alguien te da una oportunidad, tú la tomas. Pum, pum. Y pum. Ah, no, es que esto tiene alcance, se me había olvidado. Sí. Conforme he ido a pegar, me acabo de dar cuenta. ¿Le pegamos con el 4-4? Yo creo que es un poco fliparse, ¿no? Pegamos solo con esos dos. Si hace doble block, matamos el volador y le dejamos el 3-4. No bloquea, ok. Es que este bicho en el arquetipo Grun me parece un espectáculo, tío. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener muchas cosas. Tenemos algunas... Y por eso hay partidas que están saliendo muy bien y otras no las tenemos, entonces pues otras nos fallan un poco. Este ataque a mí me huele, sinceramente. ¿Por qué no has pegado antes y ahora sí? Porque tienes un truco. No puedo permitirme perder este bicho, así que voy simplemente a chumbloquear y ya está. Porque si bloqueo con los dos y tiene un truco y me mata este, pierdo el arrollar en los gordos y no me puedo permitir eso. De hecho, le vamos a matar esto. Y así tenemos letal 100%. A no ser que tenga otra vez, por tercera partida consecutiva, el de exiliar. Vale, venga. Si hubiera hecho esto... porque tiene que ser atacante o bloqueadora. Si hubiéramos bloqueado, hubiéramos perdido el bicho. Si hubiéramos bloqueado, hubiéramos perdido probablemente la partida directamente. O sea, si hubiéramos bloqueado con el 4-4, probablemente hubiéramos perdido la partida, porque nos hubiera hecho el 4 daños ese... Porque claro, estaba ensillada, entonces nos hubiera hecho el lío, sí. Bien, a veces pensamos. Bien, apuntaros esa, a veces pensamos. Venga, vamos a jugar por la séptima. A ver si hay suerte, no, otra mano de dos tierras. Me cago en mi vida, tío. ¿Qué le pasa a este juego conmigo de repente? Nos la quedamos. A ver si robamos la tercera y podemos jugar. Va, venga. Estamos on the draw, tenemos 3 oportunidades de robar tierra. Venga, ahí está. No jugamos nada en los primeros turnos, eso sí. Pero bueno. Turno 3 tenemos que elegir entre jugar esto sin hacer los dos daños o jugar esto sin que sea un 5-5. ¿A qué? Mira X carta de tu biblioteca donde X es el doble de la cantidad de tierras que controlas. Pon una de ellas en tu mano y el resto. Se ha mirado 4 y se ha puesto una carta en la mano. Ok. Vale, ahora que tengo esto, casi que quiero que esto sea un 5-5 para aprovechar. Entonces igual metemos en curva el 3-3 este para que esto haga tesoro. Aunque podríamos meter simplemente el 3-2 y ya está. Pero esto haciendo 2 puntos de daño puede ser más relevante que el tesoro, seguramente. Lo que pasa es que no tengo maná, ¿eh? Creo que prefiero el tesoro, sí. Creo que prefiero el tesoro, porque no tengo maná. Y si ahora fallo otra vez el land drop... Un impulso algo mejor. Bueno, sí, a late game sí, pero es conjuro. Lo dicho, sin tierra. Vamos a poner el tesoro. Me llega a matar el bicho en respuesta, me parto, la verdad. ¿Le pegamos? Sí, ¿por qué no? Ok. ¿Quiere que se le muera el bicho? Vale, ok. Ah, vale, ok. Bueno, vale. Puestos a que esto podría haber matado cualquier cosa, casi que prefiero y me alegro que me haya matado un 3-3, la verdad. Sí que es verdad que era un bicho con alcance, y eso sí que me jode un poco, pero bueno.
Vale, esto es un 4-2. ¿Esto es luchar? Sí. Esto es un 4-2 que me hace descartar. Me voy a descartar... Me voy a descartar esto, que es carísimo y no creo que lo vaya a jugar, ¿no? Además, así no le roba, no roba carta. Porque si es 4 o más... Si es 4 o más, no roba, vale. Le matamos el 3-2, le pegamos. Estamos atascaditos de maná. Me da un poquito de rabia, pero bueno. Esto es luchar, por tanto, si luchamos se me moriría el bicho. Así que mejor más uno, matamos la 4-2. No sabe, porque igual bloquea de normal, ¿eh? Y le matamos los dos bichos. No, vale. Pues entonces sí. No me jodas. He contado con que puede tener un +1/-1, -1/-1, pero si tiene otra cosa no la he pensado, la verdad. Pero por un solo maná, tío. No, vale. Es que claro, si hubiera... O sea, si hubiera bloqueado, esto le pasa 2 daños, le mata esto y le matamos este con el efecto. Entonces, hubiera sido bastante mejor para nosotros, yo creo. Venga, pillamos 2, gana 2, la carrera la estamos perdiendo claramente, el rival tiene 6 tierras y nosotros 3, lo cual también pues estamos perdiéndolo claramente. Seguimos sin tierras, lo cual es otro dolor de cabeza. Lo cual es otro dolor de cabeza espectacular. Así que vamos a pegar de 3. Y vamos a tramar la 3-3 con la esperanza de que se haga 5-5 y pongamos 2-5-5 luego. Esa es nuestra esperanza ahora mismo. Y que el rival, que tiene 4 cartas en mano, que no está jugando, no tenga 27 removals. Ese es nuestro plan de juego, supongo. Si el rival tiene muchos removals, pues nos comemos una mierda. Exilia criaturas si tenía valor de maná de 3 o menos, escruta 2. Pero escucha, si te voy a bajar un 5-5, ¿por qué tiras esto a la 3-2? Esa es una muy buena pregunta, me parece. No ha tirado nada. Okay. Bueno, la partida, mientras nos dé tiempo a encontrar las tierras, no me parece que estemos tan mal, la verdad. Pero falta que nos dé tiempo a encontrar las tierras. Venga, ahí hay una. No tengo doble rojo, pero esto no lo necesita. Podemos matar uno de los bichos. Aunque a mí ahora mismo el cuerpo me pide meter una 5-5, la verdad. El problema es que si yo ahora juego esto y me responde matándome el bicho, esto es una liada. Entonces creo que voy a seguir tramando cosas. Porque si el rival me responde con un removal a esto, pongo un 0-0 y me parto el pecho de risa, la verdad. Y aún así creo que el removal lo tiene, pero lo va a tirar en su turno, ¿no? Porque esto gana lifelink. Aquí no vamos a bloquear. No vamos a bloquear, no nos interesa. 1-2, cuando entra al campo de batalla, busca en tu biblioteca una carta de tierra básica o desierto, ponla en tu mano y baraja. +1/+1 por cada desierto. Ok. Seguimos sin tierras, pero tenemos para ganar 3 vidas al menos. Y luego 4 manás con los que podemos hacer removals. Vamos a jugar esto, ganamos las viditas. Vamos a hacer otro 5-5, yo creo. Y jugamos el 2-2 para chum bloquear. Jugamos esto para chumbloquear y me voy a descartar, yo creo que esto, porque esto da amenaza o vínculo vital, entonces toque mortal mientras lo evite no debería ser un problema. Creo que me voy a descartar esto, lo que pasa es que ganar las 7 vidas creo que va a ser muy relevante y barajarle el cementerio es posible que también, así que yo creo que se va fuera esto. Muy a mi pesar, porque no quiero quitármelo, pero muy a mi pesar creo que se tiene que ir fuera. Lamentablemente he robado una carta peor que no puedo jugar, pero bueno, es lo que hay. Ok... Comete crimen, así que puede ganar vínculo vital en la 3-2. La 3-2 se va a estampar en mi 2-2, eso lo tengo 100% claro. A no ser que le dé amenaza, en cuyo caso ya es otro tema. Vale, le da amenaza, me tengo que comer 3. Y 2-5. Necesitamos desesperadamente removal o alcance. Removal o alcance, me tengo que comer 5. Nos vamos a 6. No es ideal esto. Venga, aparece la tierra. Ya podemos ganar las 7 vidas, algo es algo.
Pego. A ver qué me dices de eso. Yo también quiero ir a la carrera. Dependiendo de lo que haga, podemos responder con el instant o lo más probable que es que hagamos el ganar 7 vidas y pongamos una tierra en su top. Más 2, más 0 y cuando muera regresa al campo de batalla. Vale, no me mata el bicho, así que a priori me da igual. Vale, si hace un segundo truco, hasta el final del turno más 1 y menos 1, menos 1. Pues ahora yo creo que sí, ¿no? Se la matamos para no perder nuestro bicho. Me da un poquito de pena, la verdad. Prefiero ganar las 7 vidas, creo. Porque el bicho va a volver igual, va a crear el tesoro. Simplemente es que no me tradea. Le podía haber dado lifelink a esta, ahora que lo pienso, ¿no? Sí, tradeamos. Tradeamos porque a mí ahora mismo me preocupa más que el rival no robe. De hecho, esto me viene hasta bien, porque ahora va a buscarse una tierra, yo le voy a poner otra tierra en el top. Ganamos 7 vidas, ponemos un permanente en el top y le vamos a poner un bosque en el top. Así, el turno lo tiene medio muerto. Yo tengo dos bichos que presentan un posible letal. Pegando de 10 y tengo removal para uno de sus dos bichos. Ok. Si no me baja bicho, esto es partida, ¿no? Si no me baja bicho, esto es partida, yo creo, sí. Bueno, el arrollar ayuda también, pero... 1, 2, 3, 4 y 5. No tengo más mana para hacer nada más, así que le rompemos también el tesoro. 4 daños aquí, destruimos el tesoro. Y le pegamos de 12 y en teoría es letal. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Le hemos conseguido dar la vuelta, ¿eh? No las tenía todas conmigo de que le pudiéramos dar la vuelta. Hombre, Res, muchísimas gracias. 52 meses, qué barbaridad. Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Pues nada, hemos rascado la séptima al final dándole la vuelta. Una partida que yo pensaba que la perdíamos, sinceramente. Así que mira, contento. Contento me hallo. Vamos a recoger nuestro premiete. Vamos a recoger nuestro premiete. ¿Habéis visto Given? Es un anime interesante, la verdad. No es el típico anime, pero así para la peña que os molen los animes más rollo relajados. Va de una banda de música. Está guay.